hermoso momento vamos a estar compartiendo con un amigo de la vida, un amigo de la música, uno de nuestros guitar hero argentinos, queridísimo Flavio Tano Marchena. Tanito querido, ¿cómo estás? Qué bien, bien, Garucha, hero. Guitar hero, la verdad, viste que es para poner ahí un rótulo. Está bien, bueno, yo me digo guitarrero. Con esa me alcanza. Bueno, ¿cómo andás? La verdad, gracias por haber venido. No, al contrario. Una gentileza para conmigo. Y bueno, pues están pasando cosas maravillosas, sobre todo con CPM, con tu banda. La verdad que este año los vi tocando un montón. Estamos tocando mucho. Venimos de Mendoza ahora. Y ahora nos vamos para... Sí. Salió, se cerró Formosa y Posadas, Misiones. Sí. Una locura, ¿viste? Llegar hasta allá. Y después está ahí Neuquén dando vuelta, pero ya está casi adentro. Vamos a estar acá en Capital, no tengo la grilla en la cabeza, pero... Pero siempre en movimiento. Sí, pero tengo muchas fechas y después, bueno, disco nuevo, así que estamos con eso. Repaso de discografía, la banda feliz, contenta. Me acuerdo, Tanito, cuando hicimos el primer lanzamiento de, bueno, después de Más Fuerte, obviamente, ya pasaron un montón de años, pero de tu primer álbum, sí. Cuando venimos siguiendo toda la carrera tuya, y siento como que el último tiempo, bueno, con CTM, con la banda, como que contaste la banda, ¿no? Ahora como que ya hace un tiempo, pero como que se te ve... Sí. Siempre se te ve contento, pero siento que estás disfrutando mucho ahora en esta etapa de tu vida. Y lo que pasa de que son muy buenos músicos, tanto Leo como Juliano, Melina, sí. Y además también de que no hay, viste, muchas cosas, en realidad no hay nada escondido, claro. Todo se habla en el momento y aparte interactúan también, o sea, es Claudio Tano Marcelo solista pero formato banda, entonces hay interacción con ellos, a veces ellos escriben también. Hay solos, hay mucha improvisación en el escenario, entonces se vuelve todo más divertido, viste, no es tan estructurado. Y eso se traspasa mucho el show, sobre todo la convocatoria que tenés con el público, ese cariño que siempre cada vez que nos vemos, que la gente eso te ama, me está asombrando, eso me está asombrando, porque es como que al menos de la gira que vengo ahora y todos los conciertos anteriores, siempre está esa buena onda de dale para adelante, loco, porque cada vez somos más los que te estamos siguiendo y estamos enterados de lo que estás haciendo. Y yo utilizo mucho lo que es el Instagram, todo eso justamente como medio, como forma de laburo, pero les toco mucho en vivo a la gente, ¿viste? Sí, yo te sigo, ahí nos seguimos, bueno, y siempre sí. Te digo que estás ahí, en cualquier momento... Es una buena manera algo, de continuar lo que es la parte de lo que es el escenario, ¿no? Porque vos, claro. En el escenario la gente va a ver el concierto, va a escuchar las canciones. Pero de pronto, pum, le aparece loco con un teléfono que le estoy contando dónde voy a tocar y hago uno solo y por ahí si transmito en vivo más que nada la madrugada, ¿sí? Te gusta, ¿no? Es como un puente que haces entre la gente y vos, ¿no? El público y vos. Sí. Y sobre todo los comentarios que te hacen. Me acuerdo, bueno, cuando pasó todo esto, como que te fuiste ayornando con el tema de las redes sociales porque viste al principio que cuesta. Hubo a mí un montón. Y ahora como que ya como que lo usás como también como un... Además de, bueno, un arma para publicitar y para expresar un montón de sensaciones, sí. te siento como que te gusta, que le encontraste una vuelta linda también. Sí, porque tengo respuestas. Claro. Tengo respuestas, tengo muchos seguidores. Entonces, cada vez que tengo que publicitar una fecha, la publicito tocando. Anuncio claro. Dónde voy a tocar y toco un poco la viola. Vos tenés esa empatía tan linda con la gente, ¿viste? Cuando subís las cosas con tu vieja, le mando un saludo a la mamá también ahí. Sí, sabés que tiene un doble sentido. Todo esto, ¿viste? De las redes y todo. Es como la ventana ahí, mirar por la sí, torre. Pero es como que independiza mucho también. Entonces ya no está mal picadito en la calle. Claro. Donde está más Doña Rosa que se agarra la pelota y la rompe con la tijera. Sí, sí. Bueno. Entonces de vez en cuando mostrar, ¿me entendés? De que para estos pibes que por ahí se imaginan, de que yo vivo una vida. Sí, castillo de Buckingham. Sí, o loco, sí. No, este tipo para verlo. Sí. No, que realmente tengo una madre, tengo una nieta, tengo una esposa, tengo una hija que, bueno, tiene mi mismo lenguaje. Eso es agradecido de la vida. Qué bueno que lo tengas para que lo podés seguir haciendo. Y eso, viste, es como que
unifica lo que es el núcleo de la familia, que es muy importante en estos tiempos, porque si no, yo también soy un delirante, un loco de mierda, pues me falta un tornillo en la cabeza, pero esos son valores que si se pierden es como que se empieza a desmadrar todo y muchos se emocionan. Bueno, vas a estar tocando, compartiendo el escenario en el Luna Park, sí, con el gran otro Guitar Hero, no de aquí sino del exterior, que es el gran Steve Vai. Sí, eso, bueno, Steve Vai es planetario. Sí. Vos también sos planetario, ¿no? Sí, pero qué sé yo, hay un respeto muy grande. Steve, para los guitarristas, pasó por nuestros oídos Steve Vai más en la época de los 90, ¿no? Sí. Otros que también fallecieron, pero que pasaron. Bueno, pero puntualmente la productora de acá me convoca para abrir el evento. Verdad, yo no me la esperaba tampoco. Me dio una alegría y dije, vamos, ¿viste? Porque a mí me da mucha felicidad. No digo esto por el demagogo, pero me dio una alegría porque dije, claro, y ya te veo tocando ahí con este gay, hay que hablar con la productora para que. Yo estoy a nosotros nos separa estamos en otro país, pero. Es muy bueno, es muy bueno, pero yo lo que voy es que no pensé, viste, de que me iba a sonar el teléfono y decirme, hola, Claudio, Tanito, sí, ¿querés tocar una par para abrir el recital de Steve Vai? No se ve a ver, me voy a pensar. No, dije sí. Sí, no hay problema, viste. Y nos juntamos, charlamos y me explicaron más o menos cómo venía todo. Y le dije, bueno, ningún problema, ya está. Y ahora, bueno, ahora ya descomprimí un poco la gira esta de Cuyo. Así que tenemos dos ensayos, tres, como para preparar lo que vamos a hacer. Ahora, es un set instrumental, ¿eh? Faltará 6 de julio. Sí, son temas instrumentales que la gente los conoce porque fueron grabados durante todos estos años, ¿no? Y ahí está sonando re bien, ¿viste? ¿Está metiendo mucho o no? Porque viste el tango que tiene que ver la viola así, es impresionante. ¿Viste esa gente que tiene un don? Capaz que está tocando y te sale una melodía porque vos estás muy emparentado con la música pesada. Sí, no, o sea. No, estos son canciones que fueron grabadas en los discos tanto mío solista, otros que cerraron un disco de Alma Fuerte, porque sí. Que son instrumentales. Así que. Esto va a ser a las 19:50. Bien. Hora. 6 de junio en el Estadio de Luna Park. Sí, Luna Park. Y después estoy ahí a la aventura de lo que va a ser conocer a este artista que es impresionante y no espero. No estoy insistiendo ni tampoco provocando nada. Se ve natural, ¿no? Lo que se ve. Sí, si el tipo aparece foto, o. Yo quiero la foto ahí de tu Instagram. ¿Y qué sé yo qué va a pasar? ¿Viste? No sé. Es. No, hermoso. Para mí es una distancia muy grande que se va a juntar ese día. Y también, bueno, tanto para Leo Melina, todo, el mismo la gente que está trabajando conmigo, quiere estar ahí. Vos sabés que yo recibí todo positivo, loco. Sí, pero con vos dijeron sí. Sí, todo muy, muy positivo y aparte onda como vamos, hinchada, vamos, ¿viste? Vamos, como claro. Tenemos al nuestro que va a estar acá, una cosa así. Y a mí, ¿viste? Como que me agarra. Soy muy introvertido en eso, ¿no? A veces ponen cosas que se van a carajo, ¿viste? Bueno, del mismo modo, sabes que siempre es lindo tenerte aquí. Vamos a conocer al disco, vamos a hacer una nota por el disco también. Y lo que necesite, la puerta del canal de la música. El disco está en todas las plataformas y se llama Emergencia. Ah, ya salió eso. Sí, sí, eso está. Eso, sí. En forma, yo lo levanté por parte, ¿viste? En 4 volúmenes. Era 4 volúmenes. Sí. Eso lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado, sí. Y ahora. Algo nuevo también, ahora. Y mirá, yo estoy haciendo tema, pero pienso que para el 25 me meto en el estudio. Ah, bueno, ya tiene que ir a escuchar lo nuevo, que no está nuevo, pero es nuevo, todavía se está. Y estoy en la parte física para editar unas 300 unidades. Ah, vas a decir, para los shows te piden, ¿no? Sí. O sea, pasó de que están pidiendo unidades físicas, entonces se va a fabricar. Bueno, amigos, ya saben, entonces está Tano Banchero con todo, mejor que nunca, con la guitarra. Hay nuestro Guitar Hero, me gusta hacerlo porque sí, tenemos Tibay también, pero tenemos acá en Tano, hay un montón de guitarristas, la verdad que tenemos una cantera hermosa. ¿Acá? Hermosa, artistas nuevos. Acá, clásicos. Esto es un semillero para el mundo de violeros y de todo, bateros, bajistas, tipos que cantan, todo. Tanito,
No, no, muchísimas gracias, Carucho. Dale. Dale, a ver cómo tocan esos anillos, pero tenemos el mismo. Claro, Valcero, 6 de junio, ahí compartiendo el escenario, nada más ni nada menos, con otro grande de la guitarra, que es Steve Vai. 6 de junio, está en Luna Park. 20, 19:40, ahí está subiendo el tano, vayan temprano. Gracias, amigo. Gracias a vos.